Martes de Marcas. Hoy es martes y eso quiere decir que están invitados a tener esta cita por stream con nosotros de 7:30 a 8:30 todos los martes. Los agradecemos que estén aquí otra vez en Martes de Marcas. Y hoy tenemos un tema muy chévere y dos invitados muy importantes. Déjenme de verdad empezar por presentarlos y de ahí movernos hacia adelante. Creo que hoy le tenemos que dar un subtema al Martes de Marcas. A pesar de que nuestro tema de hoy es mobile, hoy tenemos dos expertos en dos diferentes áreas de lo que es mobile. Una parte tenemos, ambos tienen experiencia en las dos partes, pero les voy a pedir a cada uno que se concentre en dos diferentes cosas. Les presento a Camilo Quiroga. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Camilo es, síganlo como @CamiloQ, él es de Timwi. Timwi, un integrador y agregador mobile, y él ha tenido un montón de experiencia en todo lo... Y un montón de experiencia es muchas campañas. Ahorita nos va a contar un poquito de él. Y nos va a hablar un poquito de qué es lo que pasa allá afuera cuando uno integra mobile en el mundo real, qué es lo que pasa. Y además tenemos a nuestro estimado y ya de la casa y de la familia. Y segunda vez, eres nuestro primer invitado. Tercera vez. Ah, estuviste en el SLE también. Es la primera persona que repite tres veces Martes de Marcas. Ni siquiera hemos tenido la dos. Pero pues obviamente esperamos que todos nuestros invitados puedan venir mil y mil veces a compartir con ustedes. Tenemos a Iván Sosa, @IvánSosa, lo pueden seguir en Twitter, y él es líder de la Dover User Group aquí en Colombia. Sí, co-manager. Co-manager, eso es importantísimo. Upa, co-manager upa. De la Dover User Group aquí en Colombia, y también líder también, o co-líder. Cofundador de Mobile Monday. Y cofundador de Mobile Monday, esto es, son títulos por todas partes. Pero, y además tienes una empresa. Sí, Jaimea Digital, director de tecnología de Jaimea Digital. Mejor dicho, más puestos que un bus. Pero lo importante de verdad es que están aquí con nosotros para hablar un poquito del tema del día, que es mobile. Como siempre, acuérdense que si quieren estar con nosotros a través de sus opiniones, sus comentarios, pueden llamarnos a BRM Bug en Skype. Estén pendientes sobre todo de cuando les invitemos. Hoy creo que les vamos a preguntar si ustedes están incluyendo en sus estrategias la parte mobile, y pues obviamente les vamos a abrir el micrófono a nuestros expertos de hoy para que estén con nosotros. Pero antes de empezar, y qué pena esta introducción tan larga, porque he hablado muchísimo, antes de empezar hay una tradición para los invitados que tenemos en Martes de Marcas. Upa. Y es como aquí creemos en hacer sonar las marcas, un regalito para todas las personas que vienen. Y como tú estás aquí con nosotros, un marranito, que es la segunda vez. La segunda vez, es el segundo marrano. Es el segundo marrano. Haces colección de marranos. Muy importante para que estemos en eso. Entonces, ahora sí entremos en materia, ya que están oficialmente bienvenidos. Claro que sí. A la gracias. Casa. Hablemos de mobile. Entonces, si quieres, Cami, cuéntanos para ti qué es mobile, para que arranquemos por ahí. Bueno, a ver, el tema de mobile es... Para muchos puede ser una nube gris en términos de la definición de las fronteras en frente a otras plataformas, porque se confunde desde el punto de vista de dispositivos, se confunde desde el punto de vista de desarrollos, pero básicamente es cualquier iniciativa que se apoye en dispositivos móviles para alguna de las interacciones de la iniciativa. Simple. Me gusta. Iván, ¿para ti qué es mobile? Pues muy parecido a lo que dijo Camilo, mobile es un nuevo canal de distribución de contenidos, es un nuevo canal de marketing, es un canal supremamente cercano con los usuarios, tal vez es el canal más cercano al usuario, el always on, always present, que es como el moto de esta industria, es supremamente importante. Entonces, para mí, que es mobile, es el mejor canal de marketing que se pueda llegar a haber inventado, en mi opinión. Es supremamente cercano, es directo, es inmediato, está siempre presente, está en tu bolsillo. Entonces, yo creo que las oportunidades son absolutamente infinitas en este sistema, en este espectro. Y creo que eso es lo que va a pasar siempre que estemos hablando de mobile con diferentes personas. Yo tengo mi propia definición de mobile, que es otra cosa. ¿Cuál es? No, yo pienso que mobile es el empalme entre lo digital y lo humano. Es exactamente la mitad. Entre lo que está ahí arriba en línea digital y lo que uno que es como persona, como esa, la ventanita hacia eso que uno carga, para mí eso es mobile. Okay. Y por eso no es solamente celulares, sino es cualquier cosa, ¿no? Si es, no sé, una pantalla que puedes cargar contigo, o si es el Six Vision, el Six Sense que están pasando, o sea, cualquier cosa que te permita ver la cosa es mobile y que puedas cargarla contigo. Pero siempre con el término portable de por medio. Totalmente. Handheld me gustaba en algún tiempo, pero creo que handheld uno lo cansa mucho, entonces va a eventualmente desaparecer handheld. Sí. Me parece súper chévere. Pero creo que es algo que pasa con mobile, ¿no? Que es un problema, que es...
cada persona está dando una definición totalmente distinta porque cada persona ve una oportunidad distinta. Cuando están, entonces, hablamos de contenido, hablamos de desarrollo, hablamos de oportunidades de marketing, hablamos de oportunidades de monetización. O sea, hay miles de oportunidades distintas. Entonces, lo chévere de hoy es que quiero cogerlos a ustedes dos desde abajo. Quiero que empecemos desde dónde está esa estructura de software y de hardware, digamos, y empezamos a movernos hacia arriba. Entonces, por eso quiero llamar el martes de marcas de hoy con un subtítulo que es de lo tecnológico a lo real. Okay. ¿Qué les parece? Okay. Para que hagamos un recorrido listo. Juntos. Está bien. ¿En qué está pasando eso? Entonces, ¿por dónde empezamos, chicos? No sé por dónde quiero. ¿Qué es lo más bajo que uno puede hablar de mobile? Lo más bajo o no, lo más básico. Lo más bajo sería otro programa, como sí, mobile red. El flecha. Empezamos, o historia de mobile. Ok, podemos hablar un poquito de lo que ha sucedido en los últimos años en Colombia, básicamente. Nosotros, por alguna razón, llegamos tarde al cuento móvil. Digamos que Colombia fue uno de los últimos países en adoptar tecnologías como GSM y otros estándares de telefonía móvil. Pero ha cambiado eso mucho en los últimos años. Tenemos más de 100% de penetración en ese momento. Es decir, hay más colombianos que celulares en Colombia. Hay más celulares que colombianos, discúlpenme, tienes toda la razón. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años es supremamente importante para la industria y para lo que pueda llegar a ser el potencial de la industria. Lo decía yo ahorita tuyo y creo que eso es importante, ver la evolución del canal, de pasar a un canal de nicho hace 10 años a ser el canal más masivo de marketing que tú puedas llegar a tener en este momento. Entonces, si hablamos de la historia, creo que Colombia ha hecho bien la tarea. Creo que en este momento tenemos ciertas cosas que nos permiten prever que esto va a llegar a ser mucho más interesante en el corto plazo. Y digamos que, remitiéndonos un poquito ya más a lo que es hardware, recuerden al principio el Motorola gigantesco de $1,000,000 que todo el mundo cargaba. Que tenía antena. Que tenía antena, etcétera, etcétera. Entonces, el del carro, por ejemplo. El del carro. El teléfono del carro. Recuerden el famosísimo teléfono de Wall Street de con Michael Douglas, que el tipo lo cargaba aquí al lado gigantesco. Con una correa. Entonces, ha ido evolucionando muchísimo. Hoy tenemos, pues, digamos que el top of the line puede llamarse que es el iPhone 4 y eso es supremamente importante. Entonces, entonces vemos que lo que hemos pasado de un dispositivo que solamente servía para llamar a un dispositivo totalmente convergente donde las llamadas que hasta sirve para llamar. Exactamente, donde las llamadas han tomado casi que un segundo plano. Eso me gusta muchísimo, por favor, que tuiteen eso en algún lado, que es hoy en día mobile hasta sirve para llamar, me gusta. Sí. Porque también está, no sé, la historia de los Palm Pilots, ¿no? Pues la historia de los handhelds de los smartphones. Pero digamos eventualmente smart, se los comió. No phones, exacto. Había smart cosos. Sí, que sí, era el nicho. Las agendas. Las PDAs, los Personal Digital Assistants. Exacto. Que ayudaban a hacer ese rollo. Que eran maravillosos, ¿no? Que eran como, wow, hoy en día, ¿cómo así que mi celular no tiene agenda? Que hasta sirve para llamar. Me encanta esa definición. Entonces, fíjense que hay una parte que es como la parte básica, que es la parte del hardware, ¿no? Hay una base que es el hardware, que es los dispositivos. Digamos que la base de la pirámide la constituye el aparato que tú tienes, sea el Nokia 1100, el popular flecha, o sea un iPhone 4 o cualquier celular de alto nivel. Creo que la base está en el hardware. De ahí para arriba se comienzan a construir una serie de servicios muy interesantes, donde creo que la gente de Timuy tiene supremamente mucha experiencia en el cuento. Pero pues yo no sé si estás de acuerdo conmigo que la base es el hardware y de ahí por encima se empiezan a construir. No, yo no estoy de acuerdo. Me gusta. Bueno, ¿qué opinas? No, yo no sé. Es decir, el hardware es necesario. Los dispositivos tienen que estar en la calle, tienen que estar en la mano de las personas, pero no creo que las estrategias de mobile dependan de qué hardware es. ¿Me entendés? Es decir, una estrategia mobile debería poder funcionar si uno quiere cubrir la masa. Cubriendo la fragmentación en todo el rango, de todo. ¿De acuerdo? Desde el flecha. Bueno, los que no saben qué es flecha es un teléfono base monocromático. No, pero espera, yo quiero contar una cosa ahí rápida. Y es, yo una vez cometí el sacrilegio de preguntar por qué se llamaba flecha. Ay, Dios. Y ese fue como, porque la usan todos los indios. Idiota. Cualquier indio la tiene. Okay, ya entendí, perdón. Entonces, el Nokia flecha es ese viejito que es indestructible, el que no entra de la maravillosa linterna. Correcto. Listo. Pero digamos, podríamos decir. La estrategia de mobile, en términos generales, mobile no depende del dispositivo como tal, sino que depende de que las personas tengan dispositivos. Pero digamos, yo estoy totalmente en desacuerdo. Chévere, pero digamos, podemos hablar de las dos cosas, ¿no? Que una cosa es cuál es la base de una estrategia en marketing para mobile, y otra cosa es mobile como tal, cuál es la base.
Exacto. Okay, está bien la diferencia. Están, digamos, yo creo que los dos están tienen razón, ¿eh? Si alguno de los dos no tuviera razón, muy no político soy yo, muy político. No lo hubiéramos enterado, no los hubiéramos invitado. Pero, por ejemplo, si la base del hardware es el inicio del mobile, ¿qué pasa con las redes? Es el backbone. O sea, evidentemente, para que haya una industria, sea de servicios, sea le llegue al celular más básico o al más grande, tiene que haber una infraestructura montada de redes 3G, redes GSM, etcétera, etcétera. Donde los operadores han hecho una buena tarea en Colombia de cubrimiento. Digamos que el cubrimiento de Concel es muy bueno. El de Movistar Tigo ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y eso es lo que nos permite llevar contenidos de valor agregado a muchísimas zonas del país. Yo soy uno de los convencidos de que Internet va a llegar a todo Colombia a través del celular y no a través de un computador. Okay. Eso lo que nos dice es que lo que tú hablas de infraestructura es supremamente fundamental. Sin esa infraestructura de redes, de antenas, de conectividad, no podremos hablar de una industria móvil y muchísimo menos de un canal. Entonces, podríamos decir, Cami, que la plataforma es lo físico y el sistema nervioso central es el ese. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el papel de lo físico y cuál es el papel de la red, digamos? ¿Qué papel cumple cada uno? No, digamos es que hay que... En mobile, al estado actual del arte, no podemos hablar de una sola tipificación de mobile marketing como tal, sino que uno tiene que arrancar por definir qué iniciativa es, porque yo le doy la razón a Iván en cuanto a que sí depende del hardware, sí depende del dispositivo, según el servicio, según el target con el que yo esté trabajando. Es decir, okay, de acuerdo. Listo, un banca móvil de Bancolombia no funciona sino en BlackBerrys, ¿de acuerdo? O sea, el core de ellos, porque en términos generales, desde cualquier dispositivo con acceso a internet puedes entrar al website del banco, ¿sí? Entonces, digamos que hay que primero definir cuál es el norte de la campaña de mobile para poder decir, para poderte responder si el hardware es el protagonista o no es el protagonista. Lo que definitivamente tiene que haber es hardware, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí estamos de acuerdo. Okay. Okay. Y por ejemplo, si hablamos, no sé, de lo que está haciendo ahorita David Plata con Davivienda, que funciona ni siquiera por, ¿cómo se llama? Con la tecnología del GSM, el que tú miras en el chip. Sí. Que sí, ni siquiera es por gráfica o SIM card. Viene en la SIM card. Exacto, sí. Ese tipo de tecnologías, digamos, ¿cómo se llaman? Como la parte tan básica de eso, no, que ni siquiera es gráfica. Eso es una navegación SMS. SIM. Es una navegación SIM y eso es el monopolio del fabricante de la SIM. Sí, entonces, imagínense que la SIM es una tarjeta madre de una computadora y el que fabrica la tarjeta madre dice cuántos puertos USB va a tener, dice cuántas entradas y salidas de audio y nadie lo puede modificar, pues, en términos generales. En este caso, el fabricante de la SIM dice, la SIM va a tener estos servicios y simplemente los operadores dicen cuáles servicios quieren habilitar a través de, con qué alianzas de los bancos o de los del sector del turismo. Los fabricantes de la SIM tienen diferentes sectores económicos a los cuales les quiere trabajar. Entonces, en el tema de la banca, a través de la SIM card, digamos que es uno de los ejemplos dentro de los cuales no depende del device como tal, depende de la SIM. Y eso es muy importante lo que está diciendo Camilo, porque hablaba Camilo de un monopolio y es totalmente cierto. Hay dos o tres empresas en el mundo que controlan toda la producción de SIM cards y pues qué mejor negocio. Es decir, un celular sin SIM card no funciona. Pues, ya, tienes un iPod, ya, punto. Entonces, ¿Y eso? Sí, porque puede llegar a tener un flecha que no funciona. Recordemos un poquito lo que hace poquito hizo Steve Jobs, que hizo un anuncio donde él dijo que Apple iba a empezar a producir SIM cards. Todos los operadores y toda la industria dijo, ojo, un momentico, porque cuando don Steve Jobs dice que va a empezar a hacer algo, todos tenemos que preocuparnos. Mueve la industria. Y le hace un shake a la industria donde todos los jugadores se tienen que reaccionar a lo que está haciendo Apple. Entonces, es importante lo que dice Camilo, porque esos servicios básicos de los que tú hablas tuyo pueden llegar a tener una mayor democratización en cierto momento cuando otros jugadores empiecen a hacer celulares que no dependan de la SIM o empiecen a hacer sus propias SIMs para sus propios dispositivos. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que la industria regule los estándares y existan estándares que no existen en este momento porque son manejados, como tú decías, por los monopolios. Y no podemos tener una industria manejada por monopolios porque el día de mañana tenemos la implementación del señor de Apple. Eso es inevitable. Estamos siendo manejados por monopolios. ¿Sí? O sea, tan es así
que el gobierno está luchando un proyecto de ley que prohíbe que las personas tengan sus propios teléfonos traídos de otra parte del mundo, sino que tiene que ser a través de los operadores. Eso, que no tenemos sentido. Eso es puro lobby. Que no sí, y está bien. Sí. O sea, que para eso son las leyes. La belleza de la ley es esa, ¿no? Que se puede cambiar. Claro. Ok, pero bueno, ok. Pues, si quieres más tarde hablamos de sí, de me parece chéverísimo. Y de por sí, me preocupan muchas cosas. ¿Qué pasa si no tuviéramos estándares? Imagínense que ahora iPhone Steve Jobs sale a decir que ahora va a tener su propio protocolo de redes. Y, o sea, terminamos en las mismas. O sea, me parece súper chévere. Yo creo que el tema de los estándares es importante. Sí, creo que hay algunos estándares que funcionan. Por ejemplo, afortunadamente en Colombia todos los operadores son GSM y no se presenta el infierno, entre comillas, que se presenta en Estados Unidos. ¿En donde, Venezuela? En Venezuela, no sí. tenía ni idea. Ok, en el caso pues, que conozco... República Dominicana, pasa, por ejemplo. En Estados Unidos hay operador CMA y operador GSM. Y algunos son hasta algunos. TDMA. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, usan todos 3G, GSM, pero lo utilizan en diferentes frecuencias. Entonces no te sirve. No, terrible, terrible. Entonces, claramente el tema de los estándares ayuda a una industria y creo que gran parte del éxito de lo que sucede en Colombia es que todos son GSM. Bueno, pues yo creo que acabo de encontrar la base de lo mobile. ¿La base de lo mobile es lo estándar? La base de cualquier tecnología digital son los estándares. Imagínate que no existiera el protocolo IP, que es estándar, el Internet Protocol. No habría una plataforma digital. No estarían viéndonos por Internet. Es así de importante el TCP/IP. O sea. Y eso es tan importante que afecta a los móviles. Claro. Recuerda que una gran parte de los móviles que están hoy en el mercado que tienen acceso a datos no van a soportar IPv6. Entonces se viene la versión 6 de IP y vas a tener un celular que no va a poder navegar. Por eso lo importante los estándares, porque nos llevan un nivel más allá, pero cuando sale un nuevo estándar, algunos sufren. No, pues sin ir más lejos, WAP. WAP era un protocolo maravilloso, sí, que era el estándar por muchísimo tiempo. Y hoy, nadie lo utilizaba. Nadie lo utilizaba. Mientras que nadie utilizó mobile, fue el estándar. De hecho, muchas de las en la labor comercial que hacemos en Jaime Media, muchos clientes me piden un sitio WAP. Y yo les digo, ¿cómo no, así? Es mobile. Yo paso de largo, yo traduzco. No, claro, yo no le digo, oigo, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. No, pero... yo paro y les digo, no. No. WAP. No, yo lo que quiero decir cuando paso de largo es que yo sé que ellos dicen WAP, pero lo que quieren decir es realmente mobile. Es un sitio. Un sitio móvil. Exactamente. Exacto. Entonces, pero hablando un poquito de los estándares, eso creo que es lo más importante, porque nos permite crear una industria. Entonces, GSM te permite a ti, como TeamWee, crear tus campañas, crear tus etcétera, etcétera, porque imagínate que tuviéramos no sé cómo lo manejen en los países donde está fragmentada la plataforma, donde hay GSM, TMA, CDMA. No sé si para usted sea un problema. Otra vez, siempre depende de qué, por ejemplo. Claro, para alguna de las campañas. Yo trato de hablar desde la generalidad. Una campaña de móviles tampoco debería depender de qué tipo de tecnología tiene la red del operador. Por eso, por ejemplo, idealmente, yo soy un convencido de los, o sea, le creo 100% a las personas que son convencidas de que los mensajes de texto son y serán el rey de las comunicaciones por muchísimos años. Ojo. Larga vida al beeper. Ojo que hay números de la industria en varios países que empiezan a mostrar un declive en el uso de mensajería de texto, sobre todo en países donde el número de smartphones es muy grande. Okay, listo, estamos hablando de algunos países de Europa. Estoy totalmente seguro que en Latinoamérica va a seguir siendo así por muchísimos años. Eso es cierto en los mensajes de texto de usuario a usuario, peer to peer. ¿Listo? Entonces, sí. Por ejemplo, España. Bueno, a ver, otra vez empiezo. Venezuela es el país del mundo que más BlackBerries tiene per cápita. Y más usuarios de Twitter. 88% de penetración de BlackBerry. Entonces, los operadores tienen amenazada, pero hace mucho rato, su línea de negocio de mensajes de texto peer-to-peer, usuario-usuario, ¿listo? En eso estamos totalmente de acuerdo. Que WhatsApp, BlackBerry Chat y todos esos... iMessage de Apple, creo. Todos esos clientes de... iOS 5, ya hablamos de eso. Todos esos clientes de mensajería instantánea son una amenaza directa, son competencia directa gratuita de los mensajes de texto peer-to-peer que tienen costo, ¿listo? Pero cuando yo me refiero a que los mensajes de texto son el rey de las telecomunicaciones y lo van a hacer por mucho tiempo, es porque cobra mucha más relevancia la comunicación que no es peer-to-peer, sino usuario-máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que un usuario pueda consultar con un mensaje de texto o dos mensajes de texto su saldo del banco,
Siempre va a ser mucho más conveniente y económico con un mensaje de texto que con cualquier otra cosa. Sí, eso, de acuerdo. Y perdónenme si me equivoco aquí, pero a pesar de que, no sé, África está tratando de hacer cosas para poder tener transacciones a través de móvil. Ya lo tienen. Sí. Corríganme si estoy equivocado y no sé lo que estoy hablando, pero yo creo que SMS es la plata, digamos, la modificación de móvil, como el uso de móvil que más plata ha generado. Sí. No, y eso estoy totalmente de acuerdo con Camilo, que no va a cambiar. O sea, eso no va a cambiar, porque en los países emergentes, en los países en vías de desarrollo, el tema del SMS va a seguir siendo, y sobre todo en el asunto de usuario-máquina, estoy totalmente de acuerdo que no hay ninguna otra mejor manera, ni más económica, de hacerla que el SMS. O universal. Exacto. Ojo que el tema de peer-to-peer, como hablas tú, sí va a empezar a tener una disminución, sí, porque claro. Tema del WhatsApp en varias plataformas de iMessage, ya se viene Android con su propia respuesta de la iMessage, va a hacer que inevitablemente el tema de mensajes de texto entre personas disminuya, y en algunos países ya lo está haciendo. No, y por ejemplo el FaceTime. Si hoy en día te sale gratis y los dos tienen iPhone, ¿por qué le vas a enviar un SMS? Es muy especializado ese FaceTime. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy nicho. De un nicho. El tema del FaceTime tiene varias cosas que lo hacen de nicho tuyo. El primero es que no funciona en 3G. Entonces tú necesitas una red Wi-Fi. Para poder usar FaceTime, y eso ya te parte la experiencia. Segundo es que solamente funciona en iOS, en algunos iOS. Entonces eso va disminuyendo el tema. En las mismas versiones. Entonces que este iPhone 3G no tiene el sistema operativo 4, entonces no puedes tener FaceTime. Pero digamos que ese desarrollo de tecnologías que eventualmente se van a convertir en estándares, como el WhatsApp o lo que sea, o el eMessage que va a sacar ahorita que ya vamos para allá, eso empieza a competir con SMS como forma de comunicación. Mire, ¿o no? La industria ha tenido una evolución en ese sentido tan relevante que Nielsen publicó hace poco un dato que es casi que aterrador. Los adolescentes entre 10 y 14 años en Estados Unidos, desde que le dicen a sus papás buenas noches papá, envían en promedio 19 mensajes de texto antes de dormirse. Yo veía de algún lado que el promedio al mes eran como 12,000 mensajes entre 14 y 18 años. Es una vaina de loco. En promedio son 19 mensajes de texto que un usuario de esa edad envía desde que dice papá buenas noches hasta que decide cerrar los ojos. ¿Listo? Bueno, no son más porque tienen internet, entonces chatean o alguna otra cosa. ¿Listo? Están viendo pornografía en sus cuartos. Están sexting. Sí, sea lo que sea el gusto de cada usuario. Ahora, lo que está pasando es que los operadores ofrecieron a tan bajo costo los planes de datos y los dispositivos se colocaron en el mercado a tan bajo costo que se canibalizaron. Entonces los usuarios compraron los dispositivos, los que son, simplemente son para textearse, y pagan un plan de datos que les cuesta $5 al mes solo para los chat entre usuarios. Entonces los operadores, estoy hablando de Estados Unidos, que es donde está masificado esta situación. Entonces los operadores dejaron de recibir un ingreso promedio de $10 por usuario de mensajería de texto a 5 por un uso ilimitado. Y hacia allá está, ahí es donde le da yo la razón a Iván. La situación está migrando a que los operadores tienen que repensar su negocio. Totalmente. Y digamos que los operadores les importan muy poquito porque los operadores son trillonarios y si dejan de ganar plata, por eso ganan plata por otro lado. La parte que más nos interesa es ¿Cómo se pueden llegar a aprovechar esas condiciones para que las marcas tengan una presencia relevante, no intrusiva, claro, y valiosa? Total, totalmente de acuerdo con los dos de por sí. Me parece, otra pregunta, ya que hablamos un poquito como cómo es la base de móvil, todo el rollo, hablemos del primer nivel de fragmentación, que después podemos fragmentar por... Bueno, hardware tiene un nivel de fragmentación de pantalla, de colores, de celulares, pero quiero hablar de uno de los niveles de fragmentación más importantes, y es los sistemas operativos. Okay. Listo. ¿Qué jugadores hay? ¿Qué jugadores hubo? ¿Qué ha pasado en el entorno de sistemas operativos para mobile? Yo creo que, digamos, es lo más interesante del cuento en este momento es la reacomodación de la industria. No sé si esa palabra exista, pero el asunto es que toda la industria se está reacomodando al ritmo que dicta Apple. Punto. Si uno mira los últimos 10 años, uno se puede dar cuenta que hasta hace 3 años pensar que Symbian no iba a tener Symbian, el sistema operativo de los móviles Nokia, no iba a tener la gran mayoría del mercado como la tuvo, era algo que no le cabía en la cabeza a nadie. Nadie le competía a Symbian hace 3 o 4 años. Llegó Apple con iOS y la industria cambió. Entonces, digamos que yo partiría la industria en dos: pre-iOS y post-iOS.
pre-iOS había algunos jugadores como Windows Mobile con un nicho de mercado muy corporativo. No, deja, permíteme interrumpir, por favor. Yo creo que lo más relevante de todo es que apareció el término sistema operativo para los teléfonos. ¿Con Symbian o con quién? Pero digamos que lo puso en el mapa. Siempre estuvo el ahí, pero nunca fue importante. Exacto. ¿Y sabes por qué nunca fue importante? Porque no había forma de distribuir aplicaciones. No, ni mucho menos te importaba que tu teléfono fuera Sony Ericsson y el otro fuera Samsung, porque es que el teléfono se utilizaba hacia lo mismo. Llamar, mensajes de texto y el más avanzado. Y una cámara. Pero vengan, pero, dos minutos. Antes de empezar, es que están hablando muchas cosas. Yo no sé si todas las personas que están allá afuera saben. Yo quiero saber qué está pasando en el feed. Me parece importante. Vengan, hablemos de cuáles son los jugadores que hay para que empecemos a hablar. Mira. Después del 2007, que saca Apple el iPhone. Que cambió la historia de la humanidad. Que cambió la historia literalmente de la humanidad. Sí. Ahí los jugadores más importantes de mercado son iOS, creo yo Apple, que es Apple, evidentemente, creo yo que es el jugador más importante en este momento. Luego sigue Android, es un jugador. Android es el sistema operativo de Google. El sistema operativo de Google. Luego está el muerto viviente, como me gusta llamarlo a mí, que es Symbian, pues porque literalmente Nokia ya lo mató y dijo que Symbian tiene una fecha de función en la cual pues van a pasar toda su plataforma a ese tercer, lo que llaman la carrera de los tres caballos, ese tercer caballo que es Windows Phone, que hoy en día es un jugador muy pequeño, casi irrelevante, pero que estoy seguro que es una vaina que va a tener un impacto muy grande en la industria en los próximos 2 años. Por la alianza Nokia-Microsoft. No solamente por la alianza Nokia-Microsoft, principalmente por la alianza Nokia-Microsoft, pero porque no, Microsoft tiene toda la plata del mundo para volver su sistema operativo exitoso. Lo hizo con Xbox, lo ha hecho con Office. Dice mi mamá, la plata no lo es todo en la vida. Exacto. Y digamos que hay un cuarto jugador importante que es RIM con su BlackBerry, con su BlackBerry OS. Ojo, ¿no? Que el tema de BlackBerry no se sabe si está aquí, si está allá. Están teniendo problemas serios desde el punto de vista de posicionamiento. Ahorita le cuento, espere. Pero digamos que si estamos hablando de sistemas operativos, esos son los principales. iOS, Android, Symbian, Windows Phone y RIM. Hay un long tail de sistemas operativos. Bueno, déjame terminar. Hay otro actor relevante. Antes del tail está el web OS. Pues, para allá iba. Hay un long tail de HP. Era Palm. Y lo compró HP. ¿WebOS se llama? Sí. Huevos, sí. Hay varios sistemas operativos que están ahí, pero que no... Por ejemplo, QNX. QNX es el sistema operativo de Playbook de BlackBerry. Es un sistema operativo que tiene pues una presencia pequeña. Huevos. Hewlett Packard le está apostando todos los huevos, literalmente, a este sistema operativo. Qué nombre tan desafortunado. Sí. No, y no solamente eso, sino están así que los próximos portátiles de Hewlett Packard no van a venir predeterminados con Windows. Los vas a poder arrancar con Windows. Van a venir los dos instalados, pero van a venir huevos predeterminados. Los próximos que le tacan van a venir con huevos. Con huevos, van a venir directamente con una paca de huevos. Entonces, estoy de acuerdo contigo que hay algunos sistemas operativos, no me gusta llamarlos marginales, pero sí no son relevantes. Cuando hablamos no de. No, no, no. Digamos que cuando hablamos de Android, iOS, RIM y Symbian, hablamos del 92% del mercado. ¡Qué locura! Bueno, hay una cosa importante para completar lo que... O sea, está muy completo. Está muy completo lo que dijiste en el escenario de los sistemas operativos. Pero entonces lo que yo quiero resaltar es el tema de... Luego de que Apple en el 2007 hizo aparecer relevante el término sistema operativo. ¿Sí? Para nadie era relevante cuál era el sistema operativo de su teléfono, hoy sí. Luego de que eso sucedió... Se empezaron esas reacomodaciones, se hicieron adquisiciones, se murieron sistemas operativos, nacieron otros. Por ejemplo, WebOS llegó tarde al escenario. Y ahí lastimosamente. Ahí está chapaleando. Lastimosamente porque es muy bueno. Es una muy buena plataforma. Sí. Inclusive conozco muchos desarrolladores que dicen que es mejor que Android, pero no tiene el músculo. Ni el mercado. No. Listo. Ahora... Una gran expectativa que nació cuando Apple dijo, este es mi sistema operativo y hace trrrrón, se generó cuando Android muy tímidamente por allá dijo, oiga, yo voy a nacer. Y muchas personas pensaron que, al igual que Windows, Ubuntu y los otros sistemas operativos de las computadoras, yo podía sacar mi Nokia y decir, instáleme aquí Android, ¿cierto? O yo podía sacar mi Sony Ericsson y instáleme aquí Android. Y no. Y es, digamos, uno de los
de los primeros rechazos que tuvo Android cuando salió al mercado, y es que no es tan open source como lo anunciaron, la plataforma abierta para sistemas operativos de móviles. Y luego de eso viene una carrera en ascenso que eso ya son como religiones casi. Están los apolistas, los androidistas, están los ateos, que cualquier teléfono con tal de que llame y listo. Y además pasan cosas tan interesantes como que, por ejemplo, Android llega y dice: oiga, mis aplicaciones son mutantes. Usted puede llevar mi aplicación para BlackBerry y allá le va a funcionar. ¿Sí? Y están ya liberando los kits de desarrollo para que mis aplicaciones también puedan correr luego en Windows Phone. Pero eso que estás diciendo me parece súper divertido. A pesar de que hay un nivel de fragmentación en los sistemas operativos, primero les voy a preguntar cuál es su preferido, que por ahí Pega Viria nos pregunta que cuál es el que ustedes recomiendan. Y segundo, hubo grandes promesas de estandarización, no sé, J2ME de Java, como ese tipo de... ¿Qué pasó con eso? ¿Hoy en día funciona, no funciona? No, eso no funciona y es una mentira. Es decir, sí, el asunto de la estandarización de plataformas es una mentira desde todo punto de vista. Nadie está interesado en la industria, a excepción de los desarrolladores, pero los desarrolladores no tienen la plata que tienen los fabricantes o los operadores en tener una estandarización. Al operador le sirve la fragmentación, porque el operador tiene una gama de teléfonos desde el Android de $100 hasta el iOS de $600, donde puede ofrecer en esa gama muchísimos... Puede ubicar a todos sus clientes. A los fabricantes no les conviene tampoco una estandarización como la hay en el mundo del escritorio, donde Windows pues tiene el 90% del mercado y chao, se acabó, y Apple está creciendo, pero pues para que tumbe a Windows van a pasar unos buenos siglos. Entonces nadie está interesado en la industria móvil en una estandarización. Desde el punto de vista de sistemas operativos, no va a suceder. Desde el punto de vista de herramientas tampoco, porque cuando tú vas a hacer algo para Symbian, ya va a ser una opción. Cuando vas a hacer algo para Android, ya va a poder llegar a ser una opción. Cuando lo vas a hacer para iOS, no lo es. Cuando lo vas a hacer para Windows, no lo es. Entonces, no existe una estandarización, y eso es un problema grave. Es un problema y una oportunidad. Es un problema porque es costoso, hasta cierto punto de vista, desarrollar para todas las plataformas. Pero es una oportunidad porque tú te permite decir a tu cliente cuál debería ser su estrategia y a dónde deberían apuntar. Y a lo mejor tiene que ser 4 desarrollos para hacer una cosa. Muchos de nuestros clientes nos dicen: yo sí lo quiero en todo lado, sí, lo quiero en iOS, lo quiero en Android, lo quiero en Symbian y lo quiero en Windows, y lo quiero en la plataforma de BlackBerry. Y para, pues, perfecto, buenísimo. Yo soy el primero. Le cobro 4 veces. ¿Por qué me va a cobrar 4 veces? Entonces me dicen a mí: ¿pero por qué me toca hacerlo 4 veces? Sí, exacto. Inclusive más de 4 veces. O más. Por ejemplo, para BlackBerry tenés que, para solo BlackBerry, sin mencionar las demás plataformas, tenés que pensar si es plataforma BlackBerry 6.0 o si es plataforma BlackBerry 5.0. O 4.6 o 4.7, porque sí, hace poquito terminamos la aplicación. Cada versión tiene su rollo, etcétera, etcétera. Limitaciones cuando es hacia abajo y baches cuando es hacia arriba. Mejor dicho, pero no se me escapen, ¿eh? ¿Cuál sería el que ustedes recomendarían? A ver. Sacrilegio, yo sé, pero... Pero es que... Es muy difícil. Sí, además, no solamente es muy difícil, sino como lo decías tú, ¿qué quieres hacer con tu celular? O sea, ¿qué tipo de... ¿Quieres un celular solamente para revisar correo y chatear con los de la oficina? Pues cómprate un BlackBerry. ¿Sí me explico? O sea, eso es así de simple. ¿Quieres un celular que te para jugar? Pues ahí está iOS. ¿Quieres un celular donde la mayoría de las aplicaciones sean gratis? Cómprate un Android. ¿Sí me explico? ¿Quieres un celular que tenga un legado de aplicaciones gigantesco? Compra un Symbian. ¿Quieres apostar al futuro? Espérate a ver con qué sale Windows. Entonces, es muy difícil decir cuál recomiendo. ¿Cuáles me gustan como desarrollador? iOS. Me gusta porque es la plataforma más consistente. Y eso que no tengo iPhone. No soy usuario de iPhone. Pero cuando vas a desarrollar, cuando vas a hacer una aplicación, esto es un poco técnico para la audiencia, pero cuando vas, si hay algún desarrollador por ahí que me esté escuchando, de pronto me puede llegar a parar bolas. Si cuando vas a desarrollar una aplicación, la plataforma más consistente es iOS. Para mí el dolor de cabeza más grande es BlackBerry. Siempre. Y con a gente de BlackBerry lo sigo queriendo. Por favor, quiero seguir trabajando con ustedes, pero... Por favor, no me tumben los servidores. es un dolor de cabeza. Claro. A ver, yo por ejemplo tengo... para el trabajo utilizo BlackBerry. Desde el punto de vista de productividad, yo soy account manager. Y desde el punto de vista de labor comercial, de los que estamos moviéndonos todo el tiempo, indudablemente un BlackBerry es...
tiene ciertas ventajas superior a otras plataformas. A mí en lo personal, siempre me hacen falta las teclas. Yo nunca he sido capaz de escribir. Yo no compraría un celular que no tuviera teclado físico. Así de simple. Listo. Voy a pasar a hablar de mi segundo dispositivo. Mi segundo dispositivo es un iPod Touch y yo me divierto a mares con mi iPod Touch y tengo como 85 aplicaciones. Casi todas las uso. Además tengo iPad y también me divierto a mares con el iPad. Pero yo, por ejemplo, voy a reuniones y no me siento del todo cómodo tomando nota en un iPad. Me parece que es como redundante y no me falta el lápiz y el papel. Entonces, para trabajar mis correos, el BlackBerry Chat, inclusive para hacer consultas simples de internet, siempre voy a estar con BlackBerry. Ahora, si lo que querés es un dispositivo en el que querés hacer más cosas, cómprate un dispositivo con sistema operativo de Apple. Lo que a mí nunca me ha convencido, y ¿quién tiene iPhone, por ejemplo? iPhone. En el público hay dos iPhones. Hay dos iPhones. El iPhone te deja hacer tantas cosas que yo no creo que la batería te dure todo el día. Entonces, eso es lo que a mí no me convence. Es cierto. A mí no me convence eso. A mí no me convence tener que andar con un cargador en el bolsillo. Es verdad. Pero hay que tener en cuenta que nosotros somos la minoría. Mira que hace poquito yo leí un artículo en CNET donde decían que Mark Lazardis, el CEO de BlackBerry, se quedó en el cuento de mis usuarios lo que quieren es una batería larga y un teclado. Y con ese cuento llevan años y años y años, y eso funcionó por mucho tiempo, pero ahorita les están dando muy duro por la cabeza. Y los llevó a donde están, y también los llevó a donde están ahora. Exacto. O sea, es lo bueno. Digamos que lo malo es que Camilo y yo somos gente de nicho. A mí también el tema de la batería en los smartphones me molesta sobremanera. Total. Me estresa saber que a las 6 de la tarde tengo una rayita de batería roja y me pita el celular. Yo, en cambio, por ejemplo, soy de los que tiene dos cargadores y cada vez que llego conecto mi aparato. Claro que sí, pero tú, hay días en que estás todo el día por fuera de la oficina. Pero lo que digo es que es como ustedes dicen, es cuestión de qué hábito adquieres tú alrededor de la cosa. Pero Camilo tiene razón. Los smartphones de uso intensivo de batería, yo la verdad, de nuevo, qué pena con la gente de BlackBerry, no considero que el que tú tienes en uso sea un smartphone. No sé cuál tienes. ¿Tienes el Torch? No, tengo. ¿Tienes el 8520? El BlackBerry Flecha. El Flecha. Eso para mí no es un smartphone. Para mí es un celular, es un celular muy bueno que cumple una tarea. Mañana lo voy a mejorar mañana lo voy a mejorar. Si ven BlackBerry, aquí le estamos generando ventas, que es lo importante. Entonces, estoy de acuerdo con Camilo, totalmente. El tema de la pila es algo que señor Steve Jobs, señor Mike Lazardis, bueno, los de BlackBerry no, Stephen Elop, no, un amigo, todos los días nos hablamos. Steve, por favor, el tema de la batería, revísalo. Cierto, bueno, pero me parece importante, hagamos una pausa aquí en el camino para invitar a las personas que nos están viendo. No, todavía no. Aunque ya me llamara el otro día. De marcas con pauta comercial. Me llamara el otro día que querían hacer una pauta y yo era como, no han entendido de qué se trata esto, pero no importa. Me pareció genial y muchas gracias a ustedes por estar interesados, de verdad, pero esto es un espacio para que todo el mundo comparte, de verdad. Pero ¿de casualidad no era alguien con pizzas o algo así? Nada, después les cuento, va a ser divertido. Pero ahora vamos a abrir los micrófonos para que ustedes nos llamen. Acuérdense que nos pueden llamar a través de Skype usando el usuario BRMBOG, que es el usuario de Skype que está conectado con nosotros. Y la vez pasada tuvimos un poco de problemas para que nos llamaran, porque la gente no llamaba, no preguntaba, no pasaban mil cosas. Entonces, esta vez voy a intentar. No, pero es que es muy chistoso. No llaman, pero apenas termina. Ah, yo quería preguntar tal cosa. Es curioso. Entonces, lo que queremos es que preguntarles a ustedes esto, que ustedes son de diferentes, ya saben, marketing, de diferentes universidades, son dueños de empresa. ¿Ustedes incluyen mobile cuando piensan en sus clientes? O sea, cuando ustedes están desarrollando una estrategia para las personas, ¿están pensando en estrategias mobile? ¿Lo contemplan? O, por ejemplo, cuando van a vender mobile, ¿lo venden? Entonces, apenas tengan un tiempito, llámenos. Vean, yo sé que hay un delay aquí en el stream entre lo que hablamos y todo el rollo, pero llámenos a BRMBOG y sigan con sus preguntas y todo el rollo. Mientras tanto, sigamos nosotros, que esto a veces se demora en llegar a los demás. En el feed hay alguien que vende un iPad Wi-Fi de 16 gigas. Entonces, ya saben. Que lo contacten a... Buenísimo. Ahí nos están agregando a alguien nuevo, a tres personas nuevas al Skype. Por favor, hagan sus preguntas. Y vemos qué hacemos. Está Weber, está Will Stark, gracias. Y estamos en esas. Bueno, pero pregunten cosas. Nos llaman y hacen esa pregunta, cuéntenme un poquito hasta dónde creen que podemos llegar con mobile hoy en día. Digamos, a nivel de desarrollo y a nivel de campañas. Yo creo que estamos viendo la punta del iceberg. Cuando tú miras el programa del Ministerio de Telecomunicaciones, el programa de Vida Digital,
te das cuenta que, y voy a hablar un poquito de smartphones, que es más mi cuento, porque tú eres un poquito más horizontal, tú vas hasta ese mes, lo mío es totalmente smartphone. Listo. Y tenemos una llamadita de Héctor Navas antes de hacer esto. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Si quieres, bájale al stream, bájale a tu radio, por ahí como dicen. Como en la emisora. ¿Qué hubo, Héctor? Ahí los estoy escuchando. Tuve problemas la sesión anterior para poder hablar con ustedes por el asunto del delay. ¿En dónde estás? En Chile. Hablando acerca de esto, del asunto de la... de si tomamos en cuenta cuando queremos realizar cierto tipo de campañas y utilizamos el mobile como un plus a la campaña. En mi caso, en lo personal, tomo bastante cuenta esto, ya que no anteriormente sí habían, digamos, en el mercado acá de Ecuador, habían muy pocas personas que utilizaban teléfonos inteligentes. Ahora el uso de teléfonos inteligentes es mucho más amplio. Cualquier persona de la oficina, cualquier ejecutivo, o tiene su iPhone, o tiene su Android, o tiene su BlackBerry, o lo que sea. Pero el plus, el punto de quiebre, o quizás es la desventaja, es tratar de desarrollar campañas para esos sistemas. Entonces, en caso de nosotros, en la agencia donde estoy trabajando actualmente, estamos tratando de utilizar ahora aplicaciones vía web o que se conecten, que no necesite prácticamente una aplicación compilada por el estilo, sino que pueda ser distribuida vía navegador, que es la única solución por el momento, que para poder entrar a todos los smartphones, ya por ese lado. Y bueno, y si quieres dar un plus adicional a todo eso, ya entonces desarrollar una aplicación específica para cada teléfono, ya. Pero por el momento yo creo que ese es, en el caso de lo que somos desarrolladores acá, acá en Ecuador, estamos tratando de manejarlos por ese lado. Oye, Héctor, mil y mil gracias por habernos llamado desde Ecuador. De verdad, es súper importante para nosotros que ustedes se comuniquen con nosotros. Y creo que lo que dice Héctor es muy valioso, ¿no? Miren, nos está diciendo, déjame ver si resumí bien lo que nos está diciendo. Dale. Es, miren, en la agencia donde estamos buscando estandarización a través de la web en vez de buscar estandarización a través de las plataformas, instalaciones y todo el rollo. ¿Qué opinan de eso? Me encanta el debate, porque uno de los más interesantes debates que se dan en este momento en la industria es el tema de web apps versus aplicaciones nativas o native apps. ¿Por qué debería yo crear una campaña, una aplicación nativa y no una web app? Y hay varias razones. Yo estoy de acuerdo y creo que el mensaje de la noche es, depende qué es lo que quieres hacer. O sea, yo creo que ese es el mensaje. En móviles es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres llegar a todo el mundo? Usa SMS. ¿Quieres llegar a un nicho? Mira a ver a qué nicho le quieres llegar. En el tema de web apps, cuando tú haces una web app, no necesariamente tienes acceso a todas las APIs o a las características funcionales de alto nivel del dispositivo, y no en todos los celulares. Te voy a dar un ejemplo. Tú quieres acceder a la cámara desde una web app, no lo vas a poder hacer en todos los smartphones. Quieres acceder al GPS, no lo vas a poder acceder desde todos los smartphones. Hay unas plataformas que sí te permiten hacer eso. Guerra de geeks. No, hay unas plataformas que sí te lo permiten. Desde el desconocimiento. Tienes que tener en cuenta eso. Si tu aplicación es solamente datos, pues muy seguramente la opción de la web app va a ser muy interesante. Ahora también hay que tener en cuenta una cosa: cuando haces una web app, obligas al usuario que para interactuar con la campaña tenga datos. Ojo, la penetración de datos sigue siendo muy baja en Latinoamérica. O sea, lo que estás diciendo es que estandarizas, pero pierdes volumen de totalmente audiencia. Y no es cierto también que no es cierto que totalmente estandarices, porque no todos los browsers de los dispositivos móviles inteligentes son iguales. Hay Safari se basa en WebKit, el de Symbian se basa en WebKit, pero el de Android no se basa en WebKit, por ejemplo. Entonces, cuando empiezas a mirar ya a nivel desde el punto de vista muy técnico, no es tan cierto que las web apps hoy en día sean estándar. Va a llegar el momento en que sean estándar, con todo el cuento de HTML5, etcétera, etcétera. Vamos a llegar allá, pero hoy en día no es cierto. Con un problema adicional. Y déjame terminar, Camilo, con lo siguiente. Cuando tú
haces una web app, de nuevo, obligas al usuario a usar datos para interactuar con tu campaña. Cuando eso es una aplicación móvil, la experiencia está presente siempre que prendes tu celular. Entonces, si por ejemplo vas a hacer un juego, vas a utilizar una campaña de Advert Gaming, una web app no sería la mejor opción porque tendrías que obligar al usuario a conectarse a datos para poder vivir la experiencia de tu marca. Entonces, de nuevo, yo creo que el mensaje es, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo sigo y estoy de acuerdo con que en este momento lo importante es hacer native apps, y no lo digo solamente yo, el engagement de una aplicación nativa respecto a una web es 3 veces mayor. Entonces, cuando haces una aplicación nativa, la gente la usa 3 veces más de cuando lo haces una web. ¿Cuál es ese adicional? Y las personas, complementando la última frase, el engagement se refuerza porque las personas van a tener literalmente a la marca en el bolsillo. Exactamente, eso era lo que yo quería decir. Eso es como lo más relevante de todo. Pero entonces, Yo quiero hacerle un llamado de atención a Héctor en que revisen en la agencia lo que están haciendo, porque la decisión de hacer una aplicación nativa para los sistemas operativos o basada en web es una decisión muy de fondo y la estandarización no es tal, y hay que entender muy bien cuál es el servicio que se va a entregar al usuario a través de la aplicación que se quiere desarrollar, porque si lo que quiere es consulta de información tipo una entidad financiera, si lo consulta por web, pues digamos que si lo desarrolla para web, en términos generales lo van a poder acceder desde los dispositivos, pero la experiencia de usuario se ve ralentizada con la velocidad de la red del operador. Entonces, navegar por internet desde el dispositivo no es chévere, y al final lo que le van a entregar al usuario es una experiencia negativa que puede terminar en un timeout y se cancela la transacción. El usuario no supo si la plata llegó o no llegó, si pagó o no pagó, se pagó 2 veces, 3 veces. Y de otro lado, el tema de la aplicación nativa le puede dar mayor seguridad a las transacciones. Estoy hablando de un ejemplo, tomando como ejemplo si fuera una entidad financiera. Le da mayor seguridad a las transacciones, la información se puede cifrar, se le da un password adicional a la autenticación con el banco, etc. Ahora, si lo que se quiere es consultar información muy dinámica, pero que no es muy compleja, puede que resulte mucho más funcional una aplicación basada en web. Si yo lo que quiero consultar es cómo cerró la TRM hoy, pues el cambio del dólar, o si lo que yo quiero es consultar a qué horas es una película en el Cinemark de Atlantis, pues es una información tan específica que con una sola consulta es mucho más costo-beneficio a favor de la marca, y la experiencia de usuario es simple. Entonces es una decisión muy de fondo pensar en desarrollar basado en web o desarrollar una aplicación nativa. Tiene varias connotaciones. Bueno, déjame solamente agradecerle a Héctor por habernos llamado, de verdad. Y aparte me encantó, no sé si oyeron al baby en el fondo. Sí, estaba, o sea, ahí. Me encanta Martes de Marcas esté llegando a todos tipos de audiencias, me parece, ¿verdad? Mil gracias por llamarnos desde Ecuador. Héctor, si tienes algunos casos que quieran compartirnos de tu agencia, de lo que están haciendo, Héctor, no dudes en hacer un comunicado y nos cuentas cómo está funcionando y todo, ¿vale? ¿Qué nos dice Héctor, además? Por nuestro lado adicional. Héctor dice que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de usuarios de smartphones tienen plan de datos. Es una inferencia muy difícil. No, los números dicen lo contrario, al menos en el caso de Colombia. Pero quién sabe en Ecuador, ¿no? No lo sé en Ecuador. Yo conozco el mercado de Ecuador. Y en ese sentido es muy similar a nosotros. Digamos que del 100% de los dispositivos inteligentes que hay, aproximadamente solo el 30% tiene datos ilimitados, el resto tiene datos controlados, y los usuarios nunca saben qué es datos, a cuándo se los gastó. Estoy seguro que Héctor tiene un BlackBerry, porque y se los digo por lo siguiente, porque Héctor, ¿tenés un BlackBerry? No, y se los digo por lo siguiente, porque el 95% de los BlackBerries tienen plan de datos. Entonces, cuando la percepción de la gente es todo el mundo tiene un BlackBerry, entonces todo el mundo tiene plan de datos. No, todo el mundo que tiene un smartphone tiene un plan de datos. No, necesariamente así. Y pues gracias, Camilo, por las cifras, porque no las tenía claras. Pero difiere un poco de Héctor. No quiere decir que Héctor esté equivocado, ¿no? Si tu nicho está entre personas que conocemos el target de la agencia. Exacto. No conocemos de qué marca están hablando. Héctor nos dice que tiene un BlackBerry. Tenemos otra llamada de Will Stark. Vamos a recibirlo. Cómprate el iPad. Will, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Martes de Marcas. ¿Nos escuchas? Está en Valencia. Se cortó. Bueno, pero mientras tanto tenemos una pregunta, ¿verdad? Ahí está Will. Ahí está Will de nuevo. Recibamos a Will. Will, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, lo escucho. Hola, ¿cómo estás, Will? ¿Desde dónde nos llamas? En Valencia.
Me lo llamo desde Venezuela, desde Valencia. Bueno, un abrazo para todos nuestros amigos Bienvenido. Venezolanos. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del tema del día? Mira, si bien estaba escuchando, como estaban diciendo al principio, que están saliendo muchas aplicaciones, que viene sustituyendo lo que viene siendo nuestros números tradicionales de teléfono por mensajería de texto, ya sea por un plan de datos, ¿hacia dónde ven ustedes que van en realidad nuestras compañías telefónicas? ¿Qué va a pasar con ese número telefónico? Ya que cuando vamos viendo ciertas estandarizaciones, va a llegar un momento en que ya no van a ser como el WhatsApp, que es mensajería o mensajes de voz, sino también van a ser llamadas totalmente dependientes de un plan de datos. ¿Qué está pasando? Sí, de hecho, hay un nombre para eso. ¿Cómo es el nombre? Will. Hay un nombre para eso, Will, y se llaman los famosísimos dumb pipes. El temor de los operadores es convertirse en un tubo tonto. La traducción, un poco literal, es un tubo tonto. Y es lo que por ejemplo es un Telmex. Telmex es un tubo tonto que te lleva a ti televisión, te lleva un servicio y no tiene ningún valor agregado. El miedo de los operadores es volverse dumb pipes y ser simplemente transmisores de datos. Ese es el cambio de los operadores y lo que están haciendo en algunos lugares del mundo donde están empezando a sentir duro lo que hablábamos, por ejemplo, la disminución del tema de SMS, donde la penetración de voz llegó al 100% y ahí ya ese mercado no va a crecer y el mercado de los datos también se está saturando en algunos países del primer mundo. Lo que están haciendo ellos es buscar valor agregado para sus propuestas. Por ejemplo, Vodafone en Inglaterra está creando su propia tienda de aplicaciones de la mano de algunos fabricantes como Nokia, por ejemplo. Están creando ciertas alianzas para que tú compres tu aplicación a través de la factura del celular y no a través y no pases por los app stores y la plata se la quede el fabricante únicamente. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Yo creo que va mucho hacia allá, hacia los servicios de valor agregado, donde el operador va a tener que coger un poquito de la torta, porque en este momento, en algunos mercados, no necesariamente en el latinoamericano, están llegando a unos niveles de saturación y están volviéndose literalmente los dumb pipes de los que hablaba yo anteriormente. Entonces, una de las cosas, no sé si de pronto Camilo conozca algún caso de algo que también estén haciendo los operadores para reaccionar a lo que están haciendo, sacar tajada de este tema de las aplicaciones, creando sus propios app stores de la mano de algunos fabricantes, por ejemplo, como Nokia. De hecho, en Colombia sucede. En Colombia, Comcel tiene un acuerdo firmado con Nokia, donde si tú descargas una aplicación móvil a través del App Store de Nokia, del Obi Store, tienes la opción de pagarlo a través de la factura. Sí. Y el operador se queda con el 40% de esa transacción. Entonces, esa es una de las cosas que están haciendo en este momento los operadores a nivel mundial para no volverse simplemente un transmisor de datos y un dumb pipe. No sé si tengas algo ahí por agregar, Camilo. No, yo pienso que eso va a ser inevitable. Va a ser inevitable que se conviertan en eso porque pues la red de Wi-Fi hoy son competidores directos de los operadores de telefonía. Hoy y desde hace rato. Yo recuerdo que más o menos en el 2007, sí fue en el 2007, conocí a la primera persona que hizo una llamada a través de Skype desde su Nokia. ¿Hace cuánto? Memorable. En el 2007. Claro. Para mí eso fue... Maravilloso. Pues, no, yo quedé la locura. En shock. Claro. Yo quedé en shock. Y el tipo estaba en Argentina en un aeropuerto. Le quitó la SIM a su Nokia. Y vía Wi-Fi activó el Skype y me llamó desde Skype. Entonces yo creo que los operadores y los mismos fabricantes están generando el escenario para que eso suceda. Hay colocación de dispositivos cada vez más completos en prestaciones. Digamos que Wi-Fi es un estándar ahora de los dispositivos. Muchas veces las personas tienden a subestimarlo y yo nunca tengo prendido el Wi-Fi de ninguno de mis teléfonos. Pero si yo apago la antena del teléfono o le quito la SIM, activo el Wi-Fi, el resto de cosas me funcionan y el operador, chao. ¿Sí? Entonces, se ahorran el roaming, las personas que salen del país se ahorran el roaming. Y de ahí en más hay una cantidad de cosas, de aplicaciones como el WhatsApp, como el Live Chat, que es nuevo, como el mismo Skype, como hay uno, ayúdenme los que tienen iPhone, hay uno que te da para llamar solamente entre iPhones sin costo. No, Viber. Viber, inclusive ese sí es por la red del operador. Totalmente, sí. Ese es por la red 3G y no se causa un solo minuto adicional. Entonces, no, es son tubos tontos
Inevitablemente. Pero yo le complemento aquí una cosa para ti, Willy. Gracias de verdad por llamarnos desde Venezuela. Un gran saludo de nuevo. Ojalá que le hayamos respondido la duda. Sí, una cosa adicional es cuando nos preguntas sobre ese futuro de los operadores y oyéndolos hablar de ustedes, se me ocurre a mí, mátenme si estoy diciendo que estoy loco, pero creo que tengo un ejemplo para probar que no soy tan loco. Eventualmente se va a convertir en la misma cosa, ¿no? Entre la Wi-Fi y la 3G, ¿por qué no va a terminar surgiendo un único canal de estandarización? Ustedes van a decir, estás loco, son diferentes cosas, las velocidades son distintas. Sí, pero por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, EPM, o ahora se llama UNI, trató de popularizar el WiMAX. ¿Se acuerdan de eso? Pero es una tecnología. Pero síganme la idea ahí. Sí, ¿qué pasaría si eventualmente, preguntándole aquí, siguiendo futurología con Will desde Venezuela, ¿no será que terminan siendo, en vez de volverse dumb pipes, terminan convirtiéndose en the pipe? Como la forma de accesar al network. Ojalá que no. Ojalá que nunca suceda lo que te estás diciendo, porque quedamos totalmente al merced del operador. De nuevo, mis amigos de Comcel, Tigo, Movistar, los amamos. Pero no es conveniente que el acceso a internet esté controlado por tan pocas empresas. Creo que el tema de Wi-Fi es una forma de democratizar el acceso a las redes de datos, y yo preferiría que eso que estás diciendo nunca sucediera. Espero que nadie haya escuchado lo que dijo tuyo. Pero no, hablando un poco más en serio, creo que es peligroso para la industria que el acceso a internet sea controlado por tan pocas personas. Claro, Telmex se subió, Movistar, claro, Telefónica, sí, ya se subieron. Sí. O sea, no están viendo ese patrón. Total. Hay una convergencia a que sea el mismo pipe el que haga eso. De nuevo, espero que los gobiernos en todo el mundo sean lo suficientemente inteligentes de impedir que eso suceda. Ojalá el lobby no sea tan fuerte. Pues lo que me encantó, ya que lo traes a punto de gobierno y todo el rollo. Leyeras es un tema que por convicción no he tocado, porque donde la toque me van a echar la madre. De acuerdo. Pero divertido. No, por ejemplo, lo que está pasando en... Se me fue la pregunta. Censura. La ONU declaró que el acceso a internet es un derecho humano, claro, porque es demasiadas convergencias de expresión. De tal manera. Entonces, ¿qué pasa en ese entonces? ¿Dónde entra el rol de los operadores cuando están jugando con un derecho humano? Me parece súper importante. No, eso es un debate excelente. Ojalá lo siguiente, que es que el hecho de que sea un derecho humano es una forma bonita de ponerlo, porque eso no cambia nada. Ojo, que es que lo que está diciendo la ONU es: usted nunca le puede negar el acceso a internet a nadie. ¿Listo? Lo mismo que el agua. Exacto. Pero lo que la ONU declaró lo que la ONU declaró no implica que todo el mundo tiene acceso gratis a internet. Es que no se lo puede negar. Ni siquiera pago podría llegar a acceder también tampoco a él. O sea, exacto. Lo declaró derecho humano, pero igual sigue siendo manejado por un... Pero me encanta. Sí, es una cosa muy romántica haber dicho eso. Yo sé, pero me encanta pensar así románticamente. Y la verdad es que me encanta también compartir con ustedes, pero nos quedan 3 minutos de martes. Una pregunta. Se pasó, ¿no? Creo que si alguien tiene una pregunta es un buen momento para hacerla. No sé si nuestro social jockey tiene una pregunta, la está buscando, no importa. Ahorita si hay una pregunta la vamos a tener. Dale. Pero venga, yo quiero cerrar con una cosa. Ya los dejo, déjame, hago mira, mi parroquial. Por ahí una pregunta por encima, que hay sí, miles, estoy viendo aquí. Sí. Pero vengan, quiero hacer un anuncio parroquial antes de que se nos acabe el tiempo, y es: no me cómame, la niña que nos manda el gente normal, que no nos lo envió hoy, pero no importa, se la perdonamos, porque está organizando la fiesta de fin de temporada de Martes de Marcas. Entonces, el próximo 21 de junio, suena totalmente a radio, yo sé, perdón, pero el próximo 21 de julio vamos a estar en In Vitro, un espacio para estar con ustedes, ver qué se nos ocurre, ver qué hacemos. Cualquier pregunta de esto, mándensela a la Twitcam, @ no me come. Vamos a tratar ya nuestro streaming offline, Master. @ Eduardo Calvache es experto en hacer eso. El stream Masta está haciendo todo el rollo. Entonces, hagamos unas conclusiones finales para dejar, ¿qué les parece? Yo quiero cerrar con lo siguiente. Y nos despedimos, estoy. Dale. Lo que dice Camilo es muy cierto, y no creo que nunca vaya a cambiar, en el sentido en que si quieres hacer una campaña de marketing en móviles que le llegue a todo el mundo, debes usar ese mes. Pero ojo, que el tema de las aplicaciones móviles y el tema de marketing a través de aplicaciones está tomando o ya tomó una fuerza y una dinámica muchísimo mayor. En este momento en Colombia, el 10% de los colombianos tienen un smartphone, hablamos de 4 millones, poquito más de smartphones. El plan de Vive Digital del gobierno quiere llevar eso al 70% cuando termine el cuatrenio. Entonces, a todos mis amigos marketers de marcas, de agencias, Wake Up, mis futuros clientes, acá estamos listos para ayudarlos. Wake Up, antes de que de verdad esto lo tome todos por encima. Ojalá las metas del ministerio se cumplan y tengamos 28 millones de smartphones a finalizar el cuatrenio. Y ya, es todo. Muchísimas gracias.
Listo, ok, mi conclusión tiene dos partes. Una muy a, muy a título personal, y es, yo estoy convencido de que yo estoy en la industria que es, yo estoy en el negocio que es. Y digamos que desde diferentes ángulos, todos deberíamos estar en este negocio. Bien como, como consumidores activos, bien como generadores de iniciativas, bien como proveedores. Este es, o sea, el cliché más grande del mundo, este es el futuro. Si no estamos montados en este bus, nos quedamos atrás. Ahora, la segunda conclusión que quiero sacar es reforzar lo que está diciendo Iván, y es algo que le quiero hacer otra vez el llamado de atención a Héctor, y es las agencias... Pobre Héctor. No, hombre, pero es construir sobre eso. Es con cariño desde Colombia. Es por su propio bien, hermano. Las agencias, en términos generales, llámese como se llame la agencia, que haga lo que haga, las agencias siguen viendo mobile como un accesorio. Totalmente, sí, de acuerdo. Es, lo sigue. Gracias, Camilo. Como un accesorio, y la y los clientes se dan cuenta cuando uno le vende un accesorio. Y los accesorios no se necesitan. Sí, entonces es muy importante, marqueteros, desde agencias, desde marcas, desde dentro de las industrias, esto tiene que dejar de verse como un accesorio, y la palabra estrategia dejar de utilizarse tan mal como se utiliza. Estrategia móvil, y hacen un ringtone y ya eso dijeron. No, hay que interiorizar un poco más el tema. Inclusive me atrevería a decir que desde ya las tácticas y las estrategias tienen que tener como base lo móvil y las demás cosas accesorios. Bien, pues esto ha sido Martes de Marcas desde el Cubículo de Cristal. Muchísimas gracias a Camilo Q en Twitter por estar con nosotros, a nuestro recurrente invitado Iván Sosa, que en su tercera aparición también le agradecemos por estar con nosotros hablando de mobile y de mobile marketing, que hablamos mucho hoy. De verdad, mil gracias por acompañarnos, bueno, de todos los países. Un gusto. Aquí estamos viendo el futuro de la industria móvil en Colombia. Mil y mil gracias por habernos acompañado. Y esto fue Martes de Marcas, aquí para ustedes. Y acuérdense que tenemos que hacer sonar las marcas. Gracias. Chao, chao. And they are cool and wasted with